Yeah. Y que pasa que me despiden un nuevo video? te Les traigo un nuevo video. Ese es como un nuevo video. Pero antes de empezar, chicos, les quiero decir por favor, activen la campanita que estará apareciendo por la parte de la pantalla. E eh, igualmente está a la par del botón de suscribirse. Y no olviden dejar Un comentadora de más o menos eso 250 likes. Para que yo les traiga muchos, pero muchos más videos con respecto a actualizaciones, eh, reviews, AP casi todo, pero todo lo que acontezca de NCP. Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas. Tengo muchísima sed, chicos. Y estoy súper el mal de la garganta, la neta. Básicamente el día les traigo unos videos Que chicos, lo siento Mucho, pero realmente yo creo que van a decepcionar A más de una persona Chicos, realmente no sé si esto Pueda ser real Lo dijo un desarro una desarrolladora Pero realmente poder podríamos que ver Por la parte de la pantalla hay un tweet En el cual una persona que se llama eh, Que se llama eh, Iron Jake o Iron, simplemente Le pregunta a nuestra queridísima Desarrolladora Helen, la cual le dice ¿Dónde están los vidrios de colores. A lo cual Helen le responde que dice no en la 1.1, en una próxima actualización. Y la imagen es fake. Básicamente, esto se hace referencia de que hay una página en la cual se está dedicando a divulgar una cierta información. Acá podríamos ver de que es una imagen en la cual supuestamente es una actualización de Minecraft Pocket Edition. En la cual hay muchas, pero muchas cosas nuevas, las cuales aún no están en NCP. Pero esta página las está como entre comillas confirmando. Pero, pero lo que se me hace, lo que se me hace raro es de que Página diga esto y después La desarrolladora Helen lo diga que es Mentira cuando esta página Es seguida por los mismos desarrolladores Por Daniel y por Shoji. y pues estos Desarrolladores siguen esta cuenta pero esta Cuenta dice Helen de que esta Imagen es totalmente Fake, realmente chicos yo no sé Quién creerle, yo no sé qué creer Si realmente esto no estará en NCP Los vidrios de colores porque realmente Esto era una de las cosas que más esperaba Para la próxima versión de Minecraft Pocket Edition Vidros de colores ya que realmente Esto nosotros lo estamos pidiendo desde Hace muchísimas pero muchísimas ver más Versiones de NCP porque Realmente muchísimos de nosotros queremos Ver esto los vidros de colores en la Próxima actualización de Minecraft Pocket Edition Y los desarrolladores no nos han dado Mayor información a lo que Respecto de la 1.1 Entonces si nosotros nos hacemos referencia A esto no será implementado en la 1.1 Pero pero podría ser implementado En la 1.2 realmente los Vidros de colores son cosas que ya se ven Implementar a NCP, hay varios add-ons packs que se llaman que ya están totalmente eh, lanzados, que los cuales ya están totalmente allí, simplemente para que tú te los descargues y lo, puede, lo puedes tener ya los vidrios de colores. Pero no, los desarrolladores no pueden instalar esto, no, bueno, no pueden sacar esto. Realmente no tengo la mínima idea de por qué, pero realmente esto es así. Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios, ¿qué piensas? Simplemente solo es para despistarnos o no traerán los vidrios de calores. Por mi parte, eso sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.